Da 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 da. Bien, compré una nueva parrilla eléctrica para hacer bifes entre semana y cuando llegó el instructivo decía que hay distintas partes de la parrilla que tienen distintas temperaturas. Así que ahora lo vamos a mirar y vamos a medir con la cámara para ver de qué se trata eso. Bueno, esta es mi nueva parrilla eléctrica marca Ponderosa. Y aquí ves que en algún lado tiene el nombre. Bien. Que tiene dos niveles de temperatura. Ahora lo tengo en máximo, hace unos 15 minutos. Se puede bajar al mínimo y apagado, ¿sí? Así que mínimo máximo. Y abriendo. Así se ve, son casi 50 por 50 de tamaño. Hoy justo vamos a hacer unos muslos de pollo a la parrilla y estoy esperando que la gente llegue, así que mientras tanto podemos experimentar. Así que, bueno, aquí tengo la cámara termográfica y vamos a ver. Ahí estamos mirando la parrilla con la cámara. Y vemos que la parte en blanco es la parte más caliente, que nos está dando unos 206, 210 grados de temperatura. Bien. Y después, si bajo aquí a la parte más fría, me está dando 109, 110. Vengo aquí. Mismo. Ah, no. Un poco más abajo. 67, 65 en este rincón de la parrilla. En el medio, donde está amarillo, un poco más caliente. 130, 120. Después volvimos a rojo, 175, 186. Y ahora lo voy a bajar a temperatura mínima. Voy a esperar unos minutos y vamos a ver qué diferencia en temperatura tiene con el mínimo y máximo. Bueno, ya pasaron unos 10 minutos, así que ahora vamos a probar con el aparato en mínimo. Bueno, efectivamente sí, bajo la temperatura. Ahora en la parte blanca están 163 más o menos. Parte roja, 145. La parte amarilla, 110, 111. Y aquí abajo ya 66, 67. Bien, así que con eso, la posibilidad de regular la temperatura a máximo o mínimo da más posibilidades de cocinar cosas ricas en la parrilla. Ahora, algo lindo de esta parrilla es la forma. Vas a ver que, a ver, vamos a sacar un segundo. Vas a ver que tiene una forma tipo de J, en lugar de B, o sea que hay un solapamiento de cada ranura que así evite que la grasa llegue a la resistencia abajo. O sea que toda la grasa cae a la bandeja de grasa aquí abajo. Y podemos mirar la resistencia en sí.
Este viene en dos partes. Y bueno, ahí tenemos la resistencia en mínimo. Vamos a pasarlo otra vez a máximo para que se siga calentando y cuando llegue la gente ya puedo poner los muslos de pollo. Y vemos que esta parte de aquí es donde tenemos más calor y la resistencia aquí abajo es menos intensa. Así sabemos cómo ubicar la carne del asado o las verduras cuando estamos cocinando. Bueno, ya estamos por comer, así que espero que este video les haya sido útil y nos veremos pronto.